Buenas, muy buenas, buenas. Seguimos con la lote de placas del amigo de Córdoba. Esta vez estamos con una Capitán Comando. Vamos a encender. Esta decía problemas de sonido. Esto es sincronía, pero no es problema de la placa, sino simplemente hay que ajustar. Ahí está el monitor. Y ahí estamos. Capitán Comando. Bueno, ahí lo vemos. Hay una rayita ahí. A ver si se puede ver. Voy a bajar un poquito más el contraste. Hay una raya acá. Tengo la fuente 5.1. Ahí se notan un poco mejor las rayas. A ver. Si no, joder, el parpadeo. Hay como unas rayitas verticales. Pero bueno, a ver, vamos, ahí se ve un poco también. Si ajustamos un poco la fuente. Ahí estamos en 5. 4, 9, 5. 5, 1, no lo voy a pasar más. Bueno, eso puede ser una pavada como un simple falso contacto. Ahora lo vamos a ver bien. Pero el problema que tiene es que no tiene sonido. Y es verdad, no hay sonido. A ver si pongo con. Ah, sí. Se escucha, che, ¿eh? Vamos a subir el volumen. Ahí ponemos estar. Bueno, se escucha medio como el orto, pero es típico de estas placas. Capaz que estaba mal la. A ver. No, porque. Capitán Comando, problema de sonido. Bueno, capaz que se confundió el amigo y en realidad el problema es de Sprite. Bueno. Igual vamos a hacer una aclaración. Esta es una bootleg de la placa de Capcom. Ahí bajo el volumen. Es una bootleg que la emulación del sonido en estas placas son una porquería. Como el sonido en la placa original se genera de una forma bastante compleja, lo que resolvieron con estas placas piratas. Es algo que es horrible porque meten una especie de chip programable acá con los sonidos ampliados y en realidad se repite siempre el mismo loop, faltan efectos, se escucha mal. Y bueno, nada, pasan todas las bootlegs de esa línea de Capcom. Yo no sé, le voy a preguntar a mi amigo. Por ahí él, al conocer el juego original, es lo que él me anota, ¿no? Que me dice que no se escucha bien. Pero bueno, todas estas bootlegs se escuchan mal. Yo tengo el sonido de la música. Ahí medio se congeló, pero puede ser porque estuvimos tocando. Vamos a encender de vuelta. Ahí hace el test. Capitán Comando. El coin lo mete bien. En la música de presentación. Sí, hay unos píxeles por ahí dando vueltas medio chotos. Ah. Ahí movimos acá. A ver. Y se fue el sonido. Ah, está bien. Claro. Sí, bueno, lo que tiene esta placa seguramente es eso. Un falso contacto y algo que está mal.
Entonces, según cómo la muevas, sonido va o viene. Así que bueno, lo que vamos a tener que hacer es revisar con la lupa. Bueno, acá hay unas soldaduras horribles. Vamos a revisar bien con la lupa toda esta zona de acá. Bueno, ahí hay unos rayones por ahí. Enfoca. Y vamos a empezar mirando con lupa. Y después vamos a revisar todos los filtros que estén bien soldados, que no estén fuera de valor. También el transistor, el potenciómetro. Bueno, lo de siempre. Así que este capacitor está reinflado. ¿Ven? No sé si lo llegan a ver de ahí. Este de acá. Y este está filtrando. Bueno, ahora me voy a fijar, les voy a decir qué está filtrando. Porque a veces esos capacitores o filtran los 5, los 12. También puede ser de la salida de audio que va al parlante. A ver si lo puedo hacer todo con una sola. Ah, bueno, acá se ve. Acá se ve. Es la línea de 12. Bueno, eso ya. Esto hay que cambiarlo porque esto ya. Antes de cambiarlo, vamos a verlo con el osciloscopio, a ver cómo se ve la línea de voltaje de 12 voltios cuando está mal filtrada. A veces casi es imperceptible, pero a veces no. Vamos a hacer eso. Bueno, ahí estuvimos resoldando un poquito toda esta parte de acá. Y lo que estaba viendo también es que está media fea las soldaduras de el 6295, que es este. Así que lo que vamos a hacer es repasarla un poco. Vamos a poner un poco de flux. Vamos a desparramar un poco el flux y vamos a usar la punta así como esta, tipo D. Este tipo. Inflamos un poquito. Yo tengo varios videos ya haciendo esto, por eso no se los muestro tampoco en primer plano, porque si buscan van a encontrar que tengo un montón de videos. Ahí está. Miramos un poquito. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá abajo.
limpiamos un poquito la zona. Y ahora vamos a revisar todas las patitas que estén bien. Esto podemos usar el microscopio. O podemos usar la lupa como tengo ahora. Hacer ahora es revisar con el capa check. Ah, vamos a hacer lo de este capacitor, eso me acuerdo. Bueno, ahí estamos, ahí arrancó el juego, está el sonido y fíjense que ahora si movemos, si flexamos, ¿ven? Flexamos de cualquier manera, ya está, lo pegamos. No se va más el sonido. Solucionado el problema del falso. Les voy a mostrar algo. Primero, la línea de 12 voltios estaba mirando acá atrás y pasa por este filtro y por este otro. Los dos filtran los 12 voltios, van a la primera patita de este integrado y van a la patita número 4 del 324, que es el operacional. ¿Cómo lo sé? Porque lo vi atrás en las pistas y porque aparte si mido continuidad entre los 12 voltios y la patita, lo confirmo. Así que tengo dos capacitores que están filtrando la línea 12. Este es el sospechoso. Vamos a medirlo con el medidor de CR ahora mismo. A ver qué nos dice. La vuelta. Y el que no está inflado me dice 800 microfaradios, 0,0 SR, lo cual está bien. Y el que está inflado me dice 800, porque están en paralelo, microfaradios, y la SR también me dice 0,0, o sea, como que supuestamente la SR la conserva, supuestamente, pero lo vamos a sacar. Primero le voy a mostrar cómo se ve en el osciloscopio. Vamos, ahí yo. Vamos, ya tengo el osciloscopio prendido, prendemos. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver acá al peine. Así se ven los 12 voltios, lo tengo en escala de 5 por división y de 100 microsegundos. Se ve una línea recta, básicamente. Ahí. Cuando mido acá en el chip, también, ¿no es cierto? Y acá, también. No hay nada raro. Un poco también. Bueno, no se aprecia nada, no hay ripple, no hay rizado, no hay nada así muy vistoso. Vamos a sacar igual este capacitor, vamos a darle también la SR una vez que lo tengo afuera. Estamos.
costó salir la rodita esa. A ver. Ya tenemos el capacitor afuera y ahora vamos a probarlo de vuelta con el capachito. Ponemos una, ponemos otra. Este es un capacitor de 470. 370, 0,0. O sea, DSR me está marcando bien, pero la capacitancia, miren, en vez de 470 tiene 370, o sea, muchísimo, muchísimo más baja, ¿no es cierto? Este, y este otro que quedó en la placa, sin embargo, el que no está hinchado, a ver si puedo enfocar, el que está en la placa pero no está hinchado, ahora que está individual, no está puesto en paralelo, 440, SR 0,0 también, 440, ¿eh? El 440, el 10% son 45, o sea, un 8% está más o menos todavía dentro de los valores normales, pero 300, 360 ya es muchísimo, así que este no sirve más. Así que vamos a cambiar el capacitor. Vamos a poner otro. 470 por 16 voltios. Aunque tenga 16 voltios, ya me sirve. 470 por 16. Vamos a cambiar, vamos a ver si podemos sacar el estaño de acá. Algo salió. Y acá no quiere, vamos a probar del otro lado. Le vamos a agregar un poco de estaño porque está ahí como muy, muy metido. Ahí está. Y ahora que le agregamos, chupamos. A ver. Me falta un poquito. Ahora sí. Tuki. Perfecto. Vamos a poner. Vamos a medir el vuelo, ya que tenemos esto acá. $4.51, $4.55, $4.60, bueno, 0,1. Sí, 0,0,1. Sí, está bien. Vamos a soldarlo a la placa. Y lo que faltaría hacer después es revisar el resto de los capacitores de acá, porque esos son importantes también para el sonido. Muy importante. Ya no son solamente filtros de líneas de alimentación, sino de cumplen otras funciones del sonido analógico, ¿no? Y ahí sí son importantes. Vamos a cortar esto. Vamos a eso. Ya estaría cambiado. Eso se ve.
Muy bien. Bueno, vamos a cortar el video ahora para que no sea aburrido, pero lo que voy a hacer es revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 capacitores. Ahí vamos. Bueno, les cuento que tengo que cambiar cuatro capacitores que estaban mal. Yo los marqué con un puntito, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Así que los vamos a sacar y los vamos a cambiar. Bueno, miren, les muestro. ¿Ven cómo el personaje parpadea? En realidad parpadea más rápido, pero con el refresco, la frecuencia de mi celu no aparece. Bueno, parpadea porque saqué la mitad de las memorias que estaban acá. Acá están las EEPROMs y las RAMs. Así que las tengo acá afuera. Por eso es que hace eso. Ahí están los personajes. Pero bueno, yo lo que hago es mirar el comportamiento, ¿no es cierto? A ver si aparece en la tira de píxeles y demás. Así que bueno, ahora voy a volver. Ahora que las limpié, las vamos a poner de vuelta. Bueno, gente, resumiendo entonces, cambiamos unos 5 capacitores de acá, de la zona. Resoldamos este chip, resoldamos bueno, prácticamente toda la zona de acá atrás. Sacamos todo lo que está en zócalo para limpiarlo. Y vamos a encender. Vamos a apagar esto. A ver, no, no se ve nada. Bueno, ahí estamos. Capitán Comando. Y ahí está. Les cuento que estos puntitos, no sé si se llegan a ver ahí. Pero no puedo encontrar. Ahí no, en este no, no sé, no tiene, ¿no? Pero en algunos personajes sí aparece. No sé si se llega a ver, pero ahí es un puntito que aparece ahí. Y no puedo determinar exactamente dónde es, si es una GAL, una PAL. Todo lo que estuve revisando no encontré nada. Al subir, la fuente tiene que estar en 5,1 o 5,2, porque si la bajas a 5, a 4,9, 5, los gráficos hacen esto. Fíjense, ahí la voy a bajar. Por ejemplo, 4,9, y ven cómo se empieza a ver. Recién cuando la subo a 5, ahí mejora. Esto es una falla típica de estas botles, que son una porquería. No tiene sentido. Seguramente hay una parte de la placa que está más sentida y es la que sufre ese cambio de voltaje, pero no tiene sentido buscarla porque no es un laburo de locos. Bueno, yo quiero que escuchen la música y los efectos, ¿no? Bueno, está todo restablecido, ya les mostré que quedó todo bien soldado. Así que voy a hacer una repasada de controles nomás. Y ya la vamos a dar por terminada esta placa. Así que nos vemos en el próximo video.